Enlazamos con José Bonilla, que se encuentra en otro punto de la zona norte del país, donde las autoridades de Copeco han analizado y han asegurado también que se han seguido sintiendo réplicas acerca de este sismo de 5.9 grados. José Bonilla, cuéntenos los detalles. Adelante. Gracias, compañeros. Efectivamente, así como ustedes lo han indicado acá, la Comisión Permanente de Contingencias Copeco ha dado a conocer que entre 9 y 10 de la mañana se reproducieron al menos 3 movimientos telúricos. Uno de estos se ha logrado confirmar que ha sido entre 5.8 y 5.9 escala que vivió en buena parte del litoral atlántico del país. Pero que sea él quien dé todos los detalles. Ha tenido un sismo al país, se originó al norte de la ciudad de Tela, es el punto de referencia que tenemos donde hay mayor población y fue aproximadamente 5.8 en la escala de Richter, fue moderado, se percibieron en varios departamentos del país, también tuvo una profundidad de 17 kilómetros y hasta el momento hemos percibido una réplica más. Esta es la información que tenemos porque recordemos que la información se genera en el 911 y ellos también han evacuado el edificio, así que de momento no tenemos la información sobre si hay daños. Y lo que sí le puedo mencionar que se percibió en Cortés, Santa Bárbara, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y el departamento de Yoro. Eso es lo que tenemos preliminarmente. Si nos puede comentar, ¿se tiene ya denominado en dónde pudo haber sido esa falla? ¿Algunas placas específicamente? Sí, es por la falla del cisne y tenemos que fue por la información que tenemos de parte de sismología, es el rozamiento entre placas tectónicas. Eso es lo que estamos teniendo. Recordemos que nosotros estamos sobre casi una de las placas, estamos muy fuerte y ese rozamiento fue lo que provocó este sismo de 5.8 en escala de Richter. Ya la escucharon ustedes hablando de parte de la Copeco de estos números que se maneja, que sonaría este movimiento telúrico. Cabe destacar que hemos estado en contacto, comunicación con el cuerpo de bomberos que han hecho un despliegue en las ciudades como de Trujillo y acá en San Pedro Sula. No hay reporte de ningún tipo de daño a raíz de este movimiento telúrico. Compañeros, esto es lo que les puedo destacar a esta hora del día. Con ustedes, Estudios Principales.